En la carrera mundial por encontrar la vacuna contra la COVID-19, una empresa de Estados Unidos asegura que ha obtenido resultados positivos en ensayos con humanos y podría tener la vacuna para principios del año que viene. Ante este nuevo avance, los científicos españoles se muestran escépticos y creen que es muy pronto para hablar de resultados. Tenemos que tener en cuenta que es una fase 1 de un ensayo clínico. Una fase 1 implica muy pocos reclutados, muy pocos participantes, en este caso 45. Y esos 45 no se ha visto que tuviera ningún efecto, digamos, secundario preocupante la vacuna, pero en la parte de la respuesta inmune, es decir, los anticuerpos que genera el organismo, solamente se ha analizado en 8. Eso quiere decir que con tan poca muestra no es posible decir que la vacuna sea ya un paso definitivo. Y es que son varios y complejos los pasos que hay que seguir para conseguir que una vacuna pueda ser distribuida entre la población con garantías. Son las fases preclínicas, es decir, son ensayos que se hacen en animales. Animales que pueden tener un comportamiento parecido al del humano cuando se les enfrenta a ese patógeno, o virus o bacteria. Y si esas fases son prometedoras o satisfactorias, ya se pasan a las fases de ensayo clínico, que son clásicamente tres. Fase 1, que es esta que estamos hablando, del laboratorio Moderna. La segunda fase sería también para conocer cómo se comporta el organismo en cuanto a la inmunogenicidad y la seguridad y qué dosis sería la dosis adecuada, pero ya con muchos más participantes. Y la tercera fase sería lo que llamamos un ensayo clínico. Es decir, vacunamos a una población, dejamos de vacunar a otra, se exponen de manera natural al virus y vemos si los vacunados no padecen la enfermedad y si no la padecen, ¿en qué cuantía? Es decir, ¿qué eficacia tiene la vacuna? Los laboratorios de todo el mundo están trabajando a marchas forzadas para lograr un objetivo que cada vez está más cerca.